entrevista a Paulo Castro, encuesta sobre la clase de español nivel más avanzado y el examen estatal de California. Alumnos Katia, Maxito y Pablito. Fecha 9 de mayo de 2014. ¿Qué actitud tenía antes del examen de español? Yo entré al aula con mucha confidencia y pienso que yo puedo tener una nota buena. ¿Cuál fue su primera actividad lingüística y la segunda? La primera actividad fue el lectura y comprensión y el audio y comprensión. ¿Cuáles fueron la tercera y cuarta actividades? La tercera fue la carta y el próximo fue el ensayo. ¿Cuáles fueron las últimas actividades? Las últimas actividades fueron la presentación oral y diálogo simulado. ¿Cuáles fueron las más fáciles? Las más fáciles son las lecturas y comprensión y el audio y comprensión. ¿Cuáles fueron las menos fáciles? Los menos fáciles son, pienso que solo es uno, el diálogo simulado, porque yo no oí una de las preguntas. ¿Cuál fue su tema de ensayo y cuántas páginas escribió? El tema fue que es mejor para practicar o participar entre redes sociales y yo escribí 2 páginas. ¿Hubo conexión entre la clase y el examen? Sí, hubo conexión porque mi profesor conecta la estructura del examen con la estructura de la clase y fueron mucho actividades para practicar en clase. ¿Qué nota le da a la clase entre 1 y 5? Yo voy a dar un 5 para la clase porque yo sentí muy preparado para el examen. ¿Y qué nota le da al profesor entre 1 y 5? Voy a dar un 5 también porque profesor forma un ambiente muy divertido y útil para el examen y pienso que este año fue bueno.